Entonces aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer el tag de la mascota. Uy, 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 uy. Muchos queríais ver a Kirita ya por el canal y aquí está la preciosidad de Kira. Mirad qué grande está, está enorme. Y yo creo que nunca ha salido así en el cuarto conmigo, ¿verdad, Kira? Kira. Es una mimosa, es una cariñosa, es toda un amor. Así que si queréis que haga tags de la mascota, dejádmelo saber por los comentarios allí abajito y así haré uno por cada perrete. Así que vamos a empezar, Kira. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Te parece bien? Dame un beso si te parece bien. Oh, sí, sí, sí. Vale, pues vamos con la primera pregunta que dice: ¿qué tipo de mascota es y de qué raza? Es un perrito, es una perrita más bien, y es un pitbull. Un pitbull, mira qué pitbull más peligroso. Pitbull, por favor, eres todo amor, eres todo amor. Lo voy a poner así porque ella parece ser que quiere más plano, quiere más plano. La siguiente pregunta dice: ¿cómo conseguiste a tu mascota? Veréis, cuando cogí a Thor, ¿vale? Yo me quedé con el contacto del chico y vi que tenía ya otra camadita. Y cuando vi a esta preciosidad, le dije: por favor, mándamela, que yo la quiero tener conmigo. Y se la regalé a Maki. ¿Me dejas grabar? ¿Puedo grabar, cariño? ¿Puedo grabar, mi corazón? Pues se la regalé a Maki, era una cosita pequeñita, súper pequeñita, una bolita preciosa, era todo un amor y me encantaba, así que no me pude resistir a ver esos ojos azules que tenía. De pequeñita tenía los ojos azules preciosos, preciosos, y ahora los tiene como amarillitos, o sea que es una cosa preciosa de perrita. Otra preguntita: ¿cuántos años tiene tu mascota? Pues esta preciosidad hizo un añito en enero, así que digamos que tiene un añito. No para, no para. Es una besucona, está todo el día dando besos. Es que no para, no para, no para, no para, no para, no para. Ya, ya, ¿para qué? ¿Qué significa tu mascota para ti? La verdad es que todos significan la misma vida para mí, así que daría la vida por ellos. Son todo, son lo más importante. Primero son ellos y luego soy yo. Así que son lo más importante que tengo ahora mismo. Lo más importante, ¿verdad que sí? Tú di que sí, Kira. Tú di que sí. ¿Cuál es el pasatiempo favorito de Kira? El pasatiempo favorito de Kira es jugar con la pelota. Es una cansina con la pelota, ¿verdad que sí? Está todo el rato, te la pones en los pies y tíramela, y tíramela, tíramela. Y todo el rato es lo mismo, se la tiras, te la pones otra vez en los pies, se la vuelves a tirar, te la pones otra vez, así. Así se puede tirar todo el día jugando sin parar, no para, no para. ¿Verdad que no para? Pero ya vale, de besos, por favor, ya vale. Di que no para, tú dilo en el vídeo y ya está. Pues vale, vale, hecho, de acuerdo, de acuerdo. Vale, 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 va. Va por ella, va por ella. ¿Vas a volver? ¿Vas a volver? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya va, ya va. A ver, va, corre. ¿Quieres otra vez la pelota? ¿Otra vez? Vamos. Uy, uy, uy. Otra vez, la pelota aquí. Y no te cansas. Y no te cansas. Y así todo el rato. Y no te cansas. Otra vez la pelota. Venga. Y aquí otra vez. Madre mía. ¿Qué motes le pongo a Kira? La verdad es que cuando la llamo le digo Kirita. O le digo Kiri, Kiri, Kiri. Como si fuera un quesito. O le digo Nana. O no sé. No, no sé. Lo primero que se me venga a la cabeza es que decirme si no está para comérsela. Estás loquísima, Kira. ¿Cuál es la personalidad de Kira? La verdad es que es una perrita muy cariñosa, es muy mimosa, es muy protectora también, es muy juguetona. Es un amor, es un amor, o sea, mirar para aquí. Solo la tenéis que ver, es un cielo. Lo que pasa que, eso sí, si ve que está mucho tiempo sin nosotros, se pone a llorar, ¿verdad? Te pones a llorar, eres una quejica, está llorando y quiere estar con nosotros todo el rato, ¿verdad? Sí, no, no mires para otro lado, no mires para otro lado que te conozco. ¿Qué es lo que mejor recuerdo de Kira? Pues lo que recuerdo es la primera vez que llegó a casita, ¿verdad que sí?
y llegó un transportín rosa, además. Y la primera vez que la vimos estaba y da allí unos ruidos, ¿verdad? Tú ya no sé si te acuerdas. Hizo y la cogí y dije yo, qué cosa más bonita, qué hermosura de perrita. Era un amor y estuvimos como 2 días, 3 días que no sabíamos qué nombre ponerle. Y de hecho Kira se lo pusisteis vosotros, el nombre de Kira es por vosotros, porque yo no se lo puse en verdad, Kira, el nombre tuyo es por los suscriptores, diles hola, dales un besito. Bueno, quisiste hablarles ahí, pero no te salió. Diles algo a los suscriptores. Ese amago de bostezo no me vale, diles algo. La mejor experiencia que he tenido con Kira, lo cierto, es que es cuando me he puesto a enseñarle cositas en el jardín y vi que con la pelota, cada vez que se la lanzaba con el pie, ella la paraba. O sea, es una portera excepcional. ¡Uy, que te caes! ¡Uy, uy! Ya está, ya te agarro, no te caes. Es que es muy grande, ahora la vais a ver bien. Hacía de portera, ¿vale? Cada vez que le tiraba la pelota y era algo como, ¿what? ¿En serio puedes hacer esto? Y de hecho, cada vez que le tiro la pelota con el pie, la para. Automáticamente la para. Es una gran portera y esta es la mejor experiencia que tengo con ella. Aparte de protegerme de todas aquellas personas que intentan entrar en casa, que se pone como una loca, se pone como una fiera, es muy protectora. Es un amor, es un amor. Va, Kira, tienes que pararla, ¿vale? Tienes que pararla tú, párala. A ver, Kira, ¿no la para? ¡Oh! ¡Dios mío! ¡La ha parado! ¿La vas a parar? ¿La vas a parar de nuevo? ¡Uy! ¡Ay! Atentos a lo preparada que está cuando lo estoy con el pie, ¿vale? A ver. ¿Preparada? ¡Oh! ¡Qué paradón, Dios mío! ¡Menudo paradón, Kira! ¡Menudo paradón! ¿Otro? ¿Estás preparada? ¿Preparada? ¡Oh, Dios mío! ¡Otro paradón! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás preparada? ¿Lista? Te la tiro, ¿eh? Te la tiro. ¿Va? ¿Una? ¿Dos? ¡Ay! ¡Oh, de pecho! ¡Oh, de pecho! ¡Otra vez a mis pies! ¡No paras! ¡No paras! Se pone en posición que quiere dormir. Tiene un montón de sueño ahora mismo. Y lo cierto es que la voy a dejar dormir. ¿Verdad, cariño? ¿Quieres dormir o quieres salir a la calle? ¿Quieres ir a la calle? ¿O quieres comer? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Kira es un amor, es un cielo de perrita, es lo mejor que me ha podido pasar entre los cuatro, ¿vale? Y ahora mismo, pues, no sé, no soy capaz de despegarme de ella, necesito que esté conmigo todo el rato. Igual se están viendo pelitos volar por la cámara. Puede ser, Kira. Kira, sueltas muchos pelos, ¿eh? Sueltas muchos pelitos. ¡Ay, quiere dormir! Mirar, se pone pochochita. Quiere dormir, mi pochochita. Es una perra muy grande como para tenerla así en brazos. Lo cierto es que es una niña muy buena y se está quietecita, porque si llega a ser otro perro ya estaría como un loco saltando y haciendo cosas raras. Pero Kira, diles hasta luego a los suscriptores. Dile que se suscriban al canal, Kira. Dile que se suscriban. Díselo tú. Díselo tú, Kira. Es que es muy grande. ¿Se lo dices? Suscribiros al canal si queréis que haga otro tag de la mascota con Thor o con Tyson o con Tula. Si queréis que haga uno con cada uno, incluso con el pájaro, si queréis que lo haga, dejármelo saber por los comentarios. Apoyarlo con un grandísimo like. Suscribiros si todavía no estáis suscritos. Recordad que tenéis todas las redes sociales abajo en la caja de descripción. Un like por Kira, porque se porta muy bien y es muy buena perrita. Y dejar en los comentarios, por favor, Kira es la mejor. Kira es la mejor. Kira es una puchillosa. Kira es la mejor. Así que, diablitos, si os ha gustado, compartidlo con vuestros amigos. Y si no os ha gustado, compartidlo con vuestros enemigos. ¡Chao, chao!